El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido no depender ni política ni económicamente de su vecino Estados Unidos. A pesar de que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Canadá, Estados Unidos y México, López Obrador no queda condicionado. Por eso ha ampliado ya su relación política, ideológica incluso, y comercial con Rusia. Hay un dato muy interesante en el sentido de que Rusia quiere copiar lo que México está haciendo. Esto es muy interesante. Entérate de qué se trata. Pero además, Rusia también se comprometió a apoyar con robots a México en este tema de la atención a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Realmente está muy interesante todo esto que está pasando en esta nueva relación más estrecha, más cercana entre México y Rusia. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto. Y no te olvides de darle en la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. De antemano, muchas gracias por tu apoyo, por tu ayuda, porque cuando tú compartes llegamos a más personas. Así está este muy interesante tema de esta nueva relación más estrecha entre México y Rusia. El presidente López Obrador ha determinado no depender económicamente ni políticamente de Estados Unidos. Por esa razón, es interesante esto que está ocurriendo. Putin quiere copiarle a México y considera contratar cobertura petrolera para Rusia. Bajo la propuesta que será considerada en Rusia, el gobierno usaría dinero de su fondo de riqueza para comprar las opciones de venta, detalló Interfax. Esta información resulta muy interesante porque da cuenta del liderazgo que tiene México y bueno, las propuestas que también se están haciendo desde el gobierno López Obrador en el plano internacional. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó a su gobierno considerar cubrir los enormes ingresos de exportación de petróleo y gas de Rusia para proteger al país de la caída de los precios. México ha utilizado un sistema similar durante las últimas dos décadas a través de opciones de venta que el gobierno compra a un pequeño grupo de bancos de inversión y compañías petroleras. El país deposita todas las ganancias cuando el petróleo se recupera, pero disfruta de la seguridad de un piso mínimo. Las finanzas de Rusia sufrieron un gran golpe este año cuando los precios del petróleo colapsaron en medio del confinamiento mundial por el COVID-19 y una guerra de precios con Arabia Saudita. El déficit presupuestario se cubrirá principalmente con préstamos adicionales para evitar la erosión de las reservas de divisas que pueden ser necesarias en futuras caídas de los precios del petróleo. Portavoces del Kremlin y los ministerios de Finanzas y Energía no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Rusia ha considerado la idea de la cobertura en el pasado, pero nunca adoptó el plan. El Ministerio de Finanzas ya tiene un sistema para proteger el presupuesto contra las fluctuaciones de los precios del petróleo, utilizando los ingresos cuando el crudo se cotiza por encima de $40 para comprar divisas para el Fondo Nacional de Riqueza. La cobertura petrolera mexicana le costó al gobierno alrededor de $1,000 millones anuales en los últimos años, pero significó que el país recibió ganancias inesperadas masivas en cada caída de los últimos 20 años. El gobierno mexicano estima que podría ganar aproximadamente $6,000 millones en 2020. A pesar del éxito de México, ningún otro país productor del petróleo importante ha seguido el ejemplo de una cobertura similar. Rusia sostuvo conversaciones avanzadas con Goldman Sachs y Morgan Stanley en 2009 sobre un acuerdo similar, pero terminó optando por no participar en la propuesta, según personas familiarizadas con las conversaciones. Y en este escenario es realmente interesante saber si el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México va a afectar las relaciones entre México y Rusia. Las nuevas reglas para la industria automotriz, sobre todo establecidas por el Tratado de Libre Comercio,
brindarán la oportunidad de expandir las relaciones de inversión entre el Estado latinoamericano y Rusia, así lo asegura la Embajada de México en Moscú. México es el cuarto exportador de automóviles del mundo. Sin embargo, en el otoño de 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México informó de una disminución récord en la producción de automóviles. Según los expertos, se trata de la disminución más significativa en los últimos 30 años. Sin embargo, el expresidente de la Asociación de Automovilistas, Eduardo Solís, dijo en entrevista con Forbes México que actualmente solo el 30% de los fabricantes de automóviles cumplen con los nuevos requisitos. Los expertos admiten que los cambios generales llevarán años, lo que resultará ventajoso para Rusia como otro socio de México en el sector automovilístico. En este sentido, la industria automotriz ocupa un lugar importante en la cooperación entre Rusia y México. En 2018 se abrió en México el primer centro oficial de concesionarios de la fábrica de automóviles de Ulyanovsk. Es poco probable que el T-MEC tenga un impacto negativo en su trabajo, señala la embajada mexicana. México está interesado en las inversiones rusas en la industria automotriz, pero ahora hay algunos cambios, indicó un representante de la embajada de México en Rusia. Detalló que se están estudiando las oportunidades de negocio en el campo de la tecnología, de la información y la industria aeroespacial. A finales de diciembre de 2019, la Agencia Espacial Mexicana anunció planes para cooperar con Rusia en proyectos de investigación. Con su ayuda, México espera cumplir con las tareas de importancia social, proteger a la población de los desastres naturales y garantizar la seguridad. Y no solo eso, también esto es muy importante. Empresa rusa enviará 60 robots a México para medir la temperatura. La empresa Promobot informó que 60 de sus terminales para medir la temperatura serán enviados a México. Más o menos así es el diseño que se espera. Y estos robots de la empresa rusa Promobot medirán la temperatura corporal sin contacto en México, de acuerdo con el comunicado. Las terminales ya han sido entregadas a Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Alemania y Grecia. En virtud de los acuerdos firmados con los socios de la empresa, 20 estaciones de termocontrol de Promobot serán suministradas a Bolivia y 60 a México, informó en el texto la compañía. Sin embargo, no se aclaró qué empresas o dependencias en México harán uso de estos artefactos para detectar la fiebre. ¿Cómo funcionan estos aparatos? Una cámara de video con un termómetro remoto y una pantalla táctil miden la temperatura con una precisión de 0.2 grados, de acuerdo con el portal SputnikNews.com. De acuerdo con el portal de Promobot, el protocolo a seguir es el siguiente. El visitante se acerca a la terminal. Las señales de audio aseguran una posición óptima del usuario para el trabajo adecuado del equipo de medición de termocontrol. El resultado se presenta en la pantalla en 5 segundos. La medición se envía a la base de datos, incluida la cara del usuario y su nombre completo si está presente en la base de datos. En caso de que la temperatura no sea normal, la entrada puede estar restringida a través del sistema de control de acceso remoto. Promobot es el mayor fabricante de robótica de servicios en el norte y este de Europa. Y además lleva a cabo desarrollos en los campos de la mecatrónica, electrónica, inteligencia artificial y redes neuronales, navegación autónoma, reconocimiento de voz, desarrollo de cuero y músculos artificiales e interacción humano-máquina. Así de muy cercanas e interesantes están estas relaciones entre México y Rusia. Y bueno, lo más reciente que también ya se dio a conocer es que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador busca adquirir Abifavir con Rusia para combatir el COVID-19. El presidente mexicano dijo que buscaría una comunicación con el gobierno ruso para adquirir el fármaco Abifavir como tratamiento contra el COVID-19. Así está este panorama sin duda interesante de esta nueva relación que están estableciendo México y Rusia, algo que verdaderamente ha llamado poderosamente la atención en toda América Latina y también la atención de potencias a nivel mundial. Es un paso sin duda significativo el que ha dado López Obrador en ampliar estas relaciones comerciales con otros países y no solo depender, como se había venido haciendo, de Estados Unidos. Ahora se abre esta posibilidad de establecer una alianza más estrecha con Rusia. Así las cosas, ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante.